Perdona, que es una broma de cámara oculta. Vale. A ese que está sentado ahí en el tema, no tengo ni idea y qué consiste en la broma. Loca por ti, entonces mami, deja el novio que tú tienes, dime que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. Hola. ¿Dónde va? A mi casa. Llévenme, por favor. No, quite. No, the story is for him, not for me. So sorry, I'm sorry. Excuse me. Sorry. Don't do that. Fight. I'm shocked. Fight. Why? Fight for me. Oh, I It's a joke. Pero es que me da cosa mear en el árbol. No me aguanto. ¿Qué haces? Un guante. Es tuyo. No, te ha salido de la oreja. Hola, buenas. Soy Mateo. Con esta mano me pajeo. ¿Sabes dónde puedo conseguir termocontactos, a ver, para líquido no volátil? No los tendrás ahí, ¿verdad? Termocontactos, te he visto meterlos ahí. ¿Quieres pelea? Los malditos termocontactos. No sé de qué me estás hablando. Quiero mis termocontactos, están ahí. ¿Qué termocontactos? Vamos a ver, que yo no tengo nada. ¿Qué estás hablando? Ay. Perdona, mira, que es una broma. Viceversa, mujeres y hombres y viceversa, y si puede ser, a labrador. Sí. ¿Qué música os gusta así? El reggaetón, flamenco. Claro, eso. Dembow y reggaetón. Bola, cuidado. ¿Por allí? No, a la vez. Vale, o sea, digamos que por allí, ¿no? Vale. Gracias. No quiero molestarte, pero es algo que necesito contar a alguien porque me ha cambiado la vida. Tengo el ano como si fuera un camión. A mí me dice mi madre que soy guapo, pero no sé. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku, šel za ním myslivec. Pero na clobouku. A mí, mientras que me dejen el ojete durante todo el día abierto, yo encantado. Te he visto en la tele, tío. A mí en la tele, sí. No. ¿Cómo te va? Bien, no. Qué pasada, tío. Estoy flipando ahora mismo. Joder, tío. Oh, yeah.
cortada. No, no, perdona. ¿Por qué no mete la cabeza adentro? No, os he importado. No, hombre, no, y te parece, te aplaudo. Vale, vale, me quejo. Llama a tu jefe. ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¿Sabes lo que te digo? ¡Dinero! ¿Veis la cámara? Y hemos visto que te los habías quedado. ¿No me los vas a devolver o qué? Bueno, vale. Toma. Para ti. Que vaya muy bien. ¿Me lo vais a devolver o no? Nada, no me lo ibas a devolver entonces, ¿no? Toma, para ti. Quédatelo. Muy bien, ¿eh? Muy buena gente sois vosotros. ¿Te importaría iros de esta zona de la playa? ¿Puedo ver cómo os vais y...? Sí, sí. Por favor. Cuidado, de nada. Ya nos íbamos. Toma. Os ayudaría, pero es que no me sale de los cojones. hostia, la... Perdón. En el metro. ¿Das toda la vuelta? Sí. Y cuando bajes por ahí, sigues todo recto para el metro de Ciu y a la izquierda. ¿Qué opina del aborto de la gallina? ¿Qué es eso? Desconozco, no puedo opinar porque es que no sé qué es. El aborto de la gallina está... No, ¿qué es eso? ¿Do you want beer? No, yes, yes. Y dile si es que esa camiseta le viene grande. Oye, o qué, que porque no se compra una de su talla. ¿Te va grande la camiseta o es que no hay de tu talla? ¿Cómo? Que si te va grande la camiseta no hay de tu talla. Te va a tirar muy bien. ¿Eso qué es, por Dios? Eso no estaba yo pensando, por favor. ¿Mujer? Estaba pensando en un perro. ¿En un pene? En un perro, en mi perro. Señorita. ¿Qué dices? ¿Cómo me va a pesar una pija? Por Dios, estaba pensando en mi perrita. ¿En tu perro? En mi perrita chiquitina. No sé yo, pero ¿eh? Pero vamos. Esto nunca falla. Vamos, hay veces que reproduce cosas raras, pero... ¿Pero eso? ¿Una polla? Pero vamos. Nada, nada, mírelo. Es que yo estaba pensando en mi perrita chiquitilla. Sí, chiquitilla es, pero la perrita no, ¿eh? No, no, ya. Oh. No digas que sea miado. Lo siento. Qué asqueroso, de verdad. Lo siento. Otra persona te coge tu animal y dice, hombre, que es muy gustoso que un perro le mie a su... Pero es agua, simplemente. ¿Y si te lo hacen a ti? Pues me río un rato. Si luego veo que es broma, es una broma solo, perdona, ¿eh? Lo siento. Acaricia al perro, acaricia al perro, acarícialo. ¡Que muerde! ¿Y el perro? ¿Y el perro muerde? Una miedosa total y buenísima, pero inicialmente... ¿Y el perro muerde también? No, es chica, chica. Ah, es chica. ¿Por qué dices si el perro muerde también? ¿Estamos? Vale. Venga. 3, 2, primera. ¡Acción! ¿Para qué es? No, no, nos estamos haciendo a nosotros foto. Por eso te digo, si no sacas a mí te tragas el móvil. Pero que no nos conocemos, ¿cómo le va a hacer fotos? Por eso te lo digo, por eso preguntaba. Entonces Arcángel es el puto amo. Sí. Hombre. Y Mozart es un mierda. Sí.
porque Mozart no se tocará. Sí, pero no, 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 eso, ¿sabes? Porque este olor es normal. Es normal. Sí. Bueno, yo no, no tengo mucho olfato, o sea, no. Divi Dinaski o Fakensla vivía o Rockmot. Una farmacia por aquí cerca. Ah, una farmacia. Sí. No. Ya, yo creo que ya. Ya. Que ya. Que ya, compadre. Aquí estamos. Full-time studio.